Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para bebé. Es un suéter que queda lindo, calientito y además se teje fácil. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: talla 3 meses, talla 6 meses y talla 1 año. Recuerden que las instrucciones de las tres tallas van apareciendo en su pantalla conforme yo voy tejiendo la talla 6 meses. En cuanto a los materiales, vamos a utilizar 200 gramos de estambre o lana de un grosor número 4 o grosor medio. Nos recomiendo un gancho del 5 para tejerlo, pero nosotros vamos a utilizar un gancho número 5 y medio para tejer. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre, dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora metemos ahí el gancho y jalamos para ajustar. Y ahora vamos a tejer 30 cadenas, así que damos una lazada y pasamos por el aro del gancho. Esa es una cadena otra vez lazada y pasamos por el aro del gancho dos lazada y paso por el aro tres y así seguimos hasta tener esas 30 cadenas ya que tenemos nuestras cadenas listas entonces empezamos la primera vuelta la comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho esto es una y dos en esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto así que damos una lazada metemos el gancho en esa segunda cadena Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las tres argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a seguir así en cada cadena. Otra vez doy una lazada, voy a la siguiente cadena, saco hebra y saco las tres argollas. Siguiente, lazada, meto el gancho, saco hebra y saco las tres argollas. Entonces así vamos a seguir hasta que lleguemos al final. Terminamos esta vuelta, me quedan por aquí tres cadenas donde tejer. Ahí van esos últimos puntos medios altos. Este será el último en esta cadena. Y listo. Ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, pero en lugar de meter el gancho aquí en el primer punto, aquí tomando dos hebras del punto, las dos hebras superiores, lo vamos a hacer tomando las tres hebras del punto medio alto, que serán estas dos de arriba y esta que vemos aquí enfrente de nosotros, ¿sí? la hebra inferior. Vamos a pasar el gancho por debajo de esa hebra por aquí, ¿ok? Tomando entonces las tres hebras que tiene el punto. Así que damos la lazada, metemos el gancho por ahí abajo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las tres argollas. Y todos los puntos medios altos que hagamos para este suéter, todos los vamos a hacer así, tomando siempre las tres hebras del punto, las dos superiores. Y la hebra inferior. Entonces vamos a seguir así. Voy al siguiente punto. Ya di mi lazada. Y meto el gancho por aquí abajo. Y hago el punto medio alto. Otra vez. Paso el gancho por aquí abajo. Saco hebra y saco las tres argollas. Y sí, entonces vamos a seguir así hasta el final de la vuelta. Ya estoy en el final de la vuelta. Aquí me toca uno, otro por aquí. Y tengan mucho cuidado con el último punto. Vean, aquí está ese último punto. Esta que tengo aquí es la hebra inferior. Si giro así, puedo ver las dos hebras superiores, ¿ven? Entonces, abran un poco su tejido nada más así y por ahí van a pasar el gancho. Igual, tomando las tres hebras del punto. Subimos para la siguiente vuelta con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos en el primer punto haciendo un punto medio alto. Ya saben, tomando las tres hebras, siempre, siempre. Ahí está. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto puff. Así que damos una lazada y para los puntos puff sí vamos a meter el gancho aquí, tomando solo las dos hebras superiores. Lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra y una última vez, lazada meto el gancho, lazada y saco hebra. Ahora tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve argollas en el gancho. Así que ahora vamos a dar una lazada y la sacamos todas de una vez, así. Y vamos a continuar repitiendo esto: un punto medio alto y un punto puff, un punto medio alto y un punto puff a todo lo largo de la vuelta. Así que vamos al siguiente punto y nos toca hacer un punto medio alto. Tomando las tres hebras. Ahí está. Y ahora otra vez un punto puff. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada y saco hebra. Otra vez. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. Llevamos dos. Otra vez. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. Llevamos tres. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. Cuatro veces lo hicimos. Lazada, saco todas las argollas y otra vez un punto medio alto en el siguiente punto y un punto puff en el que sigue. Ya vieron que es muy fácil, entonces así vamos a continuar en todos los puntos que nos quedan. Ahí está ese último punto puff. En el último punto nos tocará hacer un punto medio alto. Así que vamos a hacerlo. Listo. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a tejer solamente un punto medio alto en cada punto, tomando siempre las tres hebras. Así que empezamos desde este primer punto. No se preocupen si lo ven un poquito raro, está más grande porque está a un lado del punto puff. Entonces, aquí metemos el gancho. Así. Ahora vamos al punto que sigue, que es el punto puff. Ven, aquí está la bolita y aquí está su cabecita. Vamos a tomar igual las tres hebras del punto. Así que por aquí abajo pasamos el gancho. Y ahora, siguiente punto medio alto, que es este. Por aquí pasamos el gancho. Y entonces así vamos a seguir en cada uno de los puntos que tenemos. Voy al último punto que es este, y ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a repetir la vuelta donde hicimos los puntos puff. Acuérdense que hay que hacer un punto medio alto en el primer punto y un punto puff en el punto que sigue. y continuamos repitiendo esto, un punto medio alto y un punto puff hasta que terminemos la vuelta. Me falta el último punto, el último punto medio alto. Ahí está. Acuérdense que por el lado que vamos haciendo los puntos puff en realidad no se notan, por donde se ven es por el otro lado. Así que lo que vamos a hacer ahora es subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido, miren qué bonitos van esos puntos puff, y lo que vamos a hacer es tejer por favor tres vueltas de puntos medios altos. Un punto medio alto en cada punto, tomando siempre las tres hebras. ¿Ok? Entonces, tres vueltas de puntos medios altos. Ya he tejido esas tres vueltas de puntos medios altos, una, dos y tres. Así es como va nuestro tejido. Se ven muy bonitos los puntos puff. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente otra vuelta con puntos puff. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y ya saben, hacemos un punto medio alto, un punto puff, un punto medio alto, un punto puff a todo lo largo de la vuelta, ¿sí? Igual que como las que hemos hecho. Ya he terminado esta vuelta y lo que vamos a hacer es subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido. Miren así, va de bonito el adorno que vamos a hacer en la parte de abajo del suéter. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo vueltas de puntos medios altos, un punto medio alto en cada punto, siempre tomando las tres hebras del punto. Vamos a seguir haciendo estas vueltas de puntos medios altos hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo los 15 centímetros, aproximadamente. Y digo aproximadamente porque si nos pasamos unos milímetros no pasa nada, ¿ok? Lo más cerca que podamos estar de esos 15 centímetros o de la distancia que nos corresponda tejer según la talla que estemos haciendo. Entonces... Vamos a seguir tejiendo vueltas de puntos medios altos tomando las tres hebras. Ya he alcanzado la distancia que necesitaba, eran 15 centímetros aproximadamente, así va el tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es delimitar el espacio que vamos a dejar para el cuello. Lo primero es colocar una marca en el punto central. En mi caso, como tengo 29 puntos, el punto central es el número 15. Ustedes también marquen su punto central. Ahora, a partir de allí, vamos a centrar 10 centímetros para esta talla. Ahí están. Son 5 centímetros hacia cada lado aproximadamente. En mi caso me resultaron 11 puntos. Miren, yo aquí puse una marquita y aquí otra. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos que voy a dejar libres para el cuello. Ustedes también, por favor, coloquen unas marcas para delimitar esos puntos donde no vamos a tejer. Nos deben de quedar la misma cantidad de puntos hacia cada lado de esos puntos que marcamos. En mi caso son nueve puntos hacia cada lado. Continuaremos tejiendo donde cada quien se haya quedado, ya sea en una vuelta por el derecho o ya sea una vuelta por el revés del tejido. No importa, para, quien, para cada quien puede haber resultado diferente. Entonces, donde se hayan quedado, solamente suben con una cadena, dan vuelta al tejido y vamos a trabajar en los puntos que dejamos hasta antes de las marcas que pusimos. Así que vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada punto, tomando las tres hebras del punto, así hasta llegar a la primera marca que tengan por ahí. Este será mi último punto. Aquí está la marquita que yo puse. Si ustedes también ya llegaron ahí, Solo suban con una cadena, dan vuelta al tejido y continúan trabajando sobre esos mismos puntos. Vamos a continuar trabajando así, un punto medio alto en cada punto, tomando las tres hebras. Vamos a continuar así hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo. 26 centímetros en el caso de esta talla. Y ¿sí? ya saben que 26 centímetros aproximadamente, lo más cercano que podamos estar a esa distancia. Entonces vamos a tejer. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba para este lado que hice, son aproximadamente 26 centímetros. Si ustedes también ya alcanzaron los centímetros que necesitaban, entonces solo corten su estambre, así como yo, y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho, así y jalan. Y ya está el primer lado. Ahora vamos a tejer el otro lado. Ubiquen el lado del revés de la última vuelta de puntos medios altos que hayan hecho. En mi caso, aquí está. Aquí está el lado del derecho de esos puntos medios altos. Aquí está el lado del revés. Entonces, ustedes también busquen ese lado del revés de la última vuelta. Y vamos a agregar una hebra nueva. Así que aquí tenemos el marcador que pusimos. Vamos al punto que sigue. Por ahí vamos a pasar esta hebra nueva. Así, hacemos una cadena para asegurar y ahí mismo tejemos el primer punto medio alto, ya saben, tomando las tres hebras. Vamos a ir tejiendo sobre esta hebra que nos quedó para que ya quede escondida en el tejido y vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de estos puntos. Ahí están, y ahora, igual que en el otro lado hicieron, vamos a continuar tejiendo hasta tener las mismas vueltas, el mismo número de vueltas que hicieron en el otro lado, ¿ok? Entonces, vamos a continuar tejiendo este lado, igual que hicimos con el otro. Bueno, ya he terminado este lado, me quedó igual que el otro, es el mismo número de vueltas. Si ustedes también ya terminaron, entonces solo vamos a rematar. En el lado donde les haya quedado la hebra en la orilla del tejido, no en la parte interna, sino en la orilla, entonces dejen una hebra más larga porque esta hebra después la vamos a utilizar para coser el hombro. Si no lo han hecho así, no pasa nada, tampoco no no se preocupen, se agrega una nueva hebra para coser. La pasamos por la argolla del gancho y jalamos y ya tenemos listo nuestro frente. Una vez tejido el frente, lo que van a hacer es tejer la espalda. La espalda se teje exactamente igual, mismas vueltas, mismo número de vueltas. La única diferencia obviamente es que no vamos a dejar el espacio libre del escote, ¿ok? Vamos a tejer nuestras vueltas de puntos medios altos, parejitas sin interrupción. Entonces, por favor, tejan una parte igual a su frente con el mismo número de vueltas para la espalda. Y al final, por favor, dejen una hebla larga que nos va a servir para coser. Ya que terminaron de tejer las dos piezas, frente y espalda, lo que vamos a hacer es coserlas. Pero antes vamos a esconder todas estas hebritas que no vamos a utilizar para coser. Así que simplemente enhebren su aguja lanera con cada una de ellas y las van a pasar por entre los puntos por el revés del tejido. No hace falta seguir ningún orden, simplemente hay que pasarlas entre los puntos. Y cuando crean que ya es suficiente, entonces solo corten el sobrante. Una vez que escondimos esas hebras, entonces lo que vamos a hacer es coser los hombros. Vamos a poner enfrentados frente y espalda con el lado derecho del tejido hacia arriba, hacia nosotros. Y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Utilizaré la puntada tipo colchón para coser esta parte, pero si alguien quiere coserlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Entonces ya tengo aquí enhebrada la aguja, así que voy al punto que está en el panel contrario a donde está la hebra. Así que voy al primer punto que es esa V que tengo aquí, por ahí paso la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora al primer punto de este lado, igual busco esa V. Entonces de adentro hacia afuera paso la aguja, así. Ahora voy al otro panel, al otro lado, voy al siguiente punto, ahí está esa V. Paso la aguja en la misma dirección de adentro hacia afuera y ahora voy al otro lado, al siguiente punto. Paso la aguja igual. Y así voy a seguir con cada uno de los puntos que tengo. De un lado y voy al punto ahora del otro lado. Tengan cuidado nada más de no saltar ningún punto. Me queda nada más un punto de este lado y un punto de este otro lado, el último. Ahí está. Y ahora vamos a pasar la aguja por el mismo lugar para mandarla al revés del tejido. Así, y por aquí vamos a rematar. Hacemos un nudo. O dos, los que necesiten. Así, esta hebra la escondemos por el revés del tejido, igual que hicimos con las otras. Así queda nuestra costura. Y vamos a hacer lo mismo en el otro hombro. Ya que tenemos los hombros cosidos, entonces lo que vamos a coser son los costados. Ponemos ahora enfrentado el derecho con el derecho del tejido. Sí, hacia adentro, hacia afuera nos va a quedar el revés de cada una de las partes. Vamos a coser por el revés y lo primero es marcar qué espacio vamos a dejar libre para la manga. Yo aquí ya lo tengo marcado. Vamos a dejar libres 11 centímetros, así que marcamos desde el hombro y hacia abajo 11 centímetros para esta talla. Ponen ahí su marca. Y ya que lo hayan hecho, entonces enhebran su aguja lanera con una hebra larga porque con ella vamos a coser. Yo aquí, para ayudarme a empalmar bien el tejido, he puesto estos dos marcadores justo en las dos vueltas de punto puff que tengo. De esa manera me ayuda a saber que voy bien con la costura. De cualquier manera, para empalmar el tejido, fíjense bien aquí en la orilla de su tejido. Siempre tienen esta especie de ondita, como esta, o como esta, y entre una ondita y otra tienen esta forma de punto. ¿Ven? Entonces aquí va una ondita que hace como un bulto y un punto, y otra vez una ondita y una forma de punto. Y del otro lado está igual, ¿ven? Aquí se pueden ver esas onditas. Una ondita y un punto. Una ondita y una forma de punto. Entonces, para empalmar el tejido y que nos queden parejas las vueltas de los dos paneles, siempre vamos a enfrentar un punto, una forma de punto como esta a una de esas onditas, ¿ven? Como aquí. Entonces aquí enfrento esa ondita con ese punto. Y después enfrento aquí la ondita que sigue, esta con el punto que tiene enfrente. Así es como vamos a empalmar el tejido para que nos quede bien hecha la costura. Así que vamos a empezar. Tomen su aguja y pongan tantos marcadores como necesiten. Vamos a pasar la aguja por la primer cadena que veamos justo en la esquina. Aquí, por ejemplo, está una y ahora por la cadena que tenemos en la esquina en el panel de enfrente, la primera, ahí. Para asegurar la hebra vamos a pasar la aguja por los hilos que forman esa hebra, así, de esa manera ya no se va a salir. Yo voy a utilizar punto atrás para coser esta parte, pero ya saben que si quieren hacerlo. Con otra puntada o de otra manera está perfecto. No hay ningún problema. El objetivo es que esto quede cosido. Así que vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, tengo esa primera ondita de la que les hablaba. ¿Ven? Aquí está. Así que voy a pasar la aguja por esa ondita y ahora por el punto que tiene enfrente o por esa forma de punto. Así. Y ahora me regreso al comienzo, con ese que es punto atrás. Ahí. Ahora voy a quitar esta marca, este marcador. Voy a avanzar, así que voy a este punto que tengo aquí y a la ondita que tiene enfrente. Y ahora regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. ¿Ven? Así. Y avanzo. Ahora, aquí tengo la siguiente ondita y tiene un punto enfrente. Ahí está. Y me regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Sigo, voy a quitar ahora este marcador. Aquí tengo esta forma de punto, esta y la ondita que tiene enfrente. Así que paso por aquí la aguja y por esa ondita. Y ahora regreso más o menos a donde di la puntada anterior. Y así es como vamos a continuar. Bien, ahora aquí tengo esa ondita y un punto enfrente entonces vamos a seguir cosiendo así hasta que lleguemos a la marca que pusimos ya casi terminó la costura voy aquí estoy tomando ese punto y la ondita que tiene enfrente y voy a dar la última puntada quito el marcador y me toca hacerlo tomando esa ondita y este punto regreso y vamos a pasarlo por el mismo lugar así vamos a hacer un nudo para rematar entonces hacemos así pueden hacer otro si así quieren yo voy a hacer otro voy a pasar por aquí y así. Esta hebra la esconden por aquí, por el revés del tejido, cortan el sobrante y el otro costado lo cosen igual. Quiero enseñarles por el lado derecho qué bonita queda la costura. Ven, quedan alineadas nuestras vueltas de punto. Puff, queda muy prolija. Entonces los dejo ahora sí para que cosan el otro lado. Y ya teniendo las costuras de los costados listas, yo por aquí ya las tengo, entonces ahora vamos a tejer las mangas. Nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y lo que vamos a hacer es colocar un punto medio alto al final de cada una de las vueltas de puntos medios altos que tenemos aquí en el espacio que nos quedó para la manga. Así que vamos a tomar una hebra nueva, buscamos la costura que hicimos en el costado, aquí está la mía, y busquen el primer espacio que tengan al lado de esa costura. Entonces, en mi caso, aquí está, vean, aquí está la costura. Entonces, en ese primer espacio que tengan a un lado de su costura, ahí vamos a agregar la hebra nueva. Tomamos, la pasamos por ese espacio y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio en donde agregamos esa hebra nueva, vamos a hacer el primer punto medio alto. Así que damos la lazada y ahí mismo tejemos el primer punto medio alto. Voy a jalar esta hebrita que nos quedó del principio. Y como les decía, vamos a continuar haciendo un punto medio alto al final de cada vuelta de puntos medios altos que tenemos. Así que vamos ahora aquí. Aquí tengo una vuelta, entonces ahí en ese espacio del final dejo un punto medio alto. Ahora por aquí tengo otra vuelta, ven, aquí. Entonces voy a buscar un espacio al final, ahí. Ahí tejo un punto medio alto, otra vuelta aquí y otra vuelta por aquí. Entonces al final busco el espacio y ahí tejo un punto medio alto. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar así hasta que demos toda la vuelta y yo los veo al final. Aquí he llegado a la costura del hombro, así que en el otro panel sigo igual, tejiendo un punto medio alto al final de cada vuelta. Ya casi termino. Por aquí ya me queda el último espacio. Como siento que este espacio está muy grande y me van a quedar muy separados el último punto del primero, voy a hacer otro punto más en ese último espacio. Si ustedes están en el mismo caso, adelante, tejan otro punto más. Si no, no hay ningún problema. Con uno solo que tejan está perfecto, ¿ok? No hace falta que tejan otro. Entonces, ahora ya que terminamos y querimos toda la vuelta, ven, ahí están esos puntos medios altos, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, que es este. Ahí está la cabecita. Así que por ahí pasamos el gancho y por la argolla que tenemos pasamos la hebra. No les doy una cantidad concreta de puntos que tienen que tener en la manga porque eso puede resultar diferente para cada quien. Depende no solamente de los centímetros que dejaron para la manga, sino también de cómo terminó su costura, en qué justo punto terminó. Eso va a hacer que varíe la cantidad de puntos que les toca poner. Así que por eso no se preocupen. ¿sí? Lo importante es que los hayan repartido así, un punto al final de cada vuelta. Eso es lo único importante. Ya entonces que terminamos esta primera vuelta, vamos a hacer otras tres vueltas de puntos medios altos, un punto medio alto sobre cada punto porque necesitamos cuatro vueltas en total. Así que vamos a subir con una cadena y damos vuelta al tejido. Muy importante, vamos a tejer en redondo, pero tenemos que ir y venir en las vueltas. Así que ahora vemos... El lado del revés de esos puntos medios altos que acabamos de tejer. Empezamos en el primer punto. El primer punto es este que tenemos aquí, el que está a un lado de la cadena que acabamos de hacer. Ese es nuestro primer punto y vamos a tejer ahí un punto medio alto. Igual tomando como siempre las tres hebras. Entonces aquí, por aquí abajo, paso el gancho. Y hago ese primer punto medio alto. Y así voy a seguir en cada punto. Aquí está el punto que sigue. Así que por aquí abajo hago ese punto medio alto. Y el que sigue. Y así vamos a seguir hasta dar toda la vuelta. Me quedan tres puntos donde tejer, aquí, aquí y aquí, pues aquí comenzamos la vuelta. Entonces voy a terminar. Este es el último punto, aquí comenzamos. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Ahí está. Acuérdense que les había dicho que necesitamos cuatro vueltas de puntos medios altos. Tenemos dos apenas, una y dos. Entonces, vamos a seguir tejiendo hasta tener esas cuatro vueltas de puntos medios altos. Acuérdense nada más de subir con una cadena y siempre dar vuelta al tejido y comenzar en el primer punto que tienen, que es el que está a un lado de la cadena. Entonces, ahí empiezan su vuelta, ya saben. Lleven a la cuenta de sus puntos y entonces nos vemos cuando tengamos cuatro vueltas en total de puntos medios altos. Quería enseñarles otra vez el final de la vuelta para que no hubiera duda de dónde terminar. A mí, por ejemplo, aquí me quedan dos puntos, este y este. Aquí comenzó la vuelta. Ven como este punto ya está ocupado. Se ve esta pequeña hebrita. Entonces... Ya solo me quedan este punto y este punto. Ahí está. Y hago el punto deslizado. Tomando las dos hebras superiores del punto medio alto. Con esta vuelta que estoy terminando, ya tengo las cuatro vueltas de puntos medios altos necesitaba voy a hacer un punto deslizado en el primer punto ahí está si ustedes también ya tienen esas cuatro vueltas miren una dos tres y cuatro entonces lo que vamos a hacer ahora es una vuelta con disminución así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido Vamos a quitar un punto en esta vuelta, así que no vamos a empezar en el primer punto, que sería este, el que está a un lado de la cadena. Vamos a empezar en el siguiente punto. De esa manera vamos a disminuir un punto. Así que damos la lazada y empezamos en el segundo punto. Y continuamos nuestra vuelta normalmente. Me queda un punto para terminar esta vuelta. Aquí comenzamos. Ahí está. Entonces ya vieron que fue muy fácil hacer la disminución, simplemente no tejimos en el primer punto. En mi caso, por ejemplo, yo tenía 27 puntos y ahora que quité un punto me quedan 26, pero ya saben que esto es diferente para cada quien. Así que ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y ya está. Lo que vamos a hacer ahora es repetir este patrón, es decir, vamos a tejer... Cuatro vueltas de puntos medios altos, como las que hicimos, una, dos, tres y cuatro. Y en la quinta vuelta vamos a hacer una disminución. Y otra vez, cuatro vueltas de puntos medios altos y en la quinta vuelta hacemos una disminución. Ya saben, para hacer la disminución simplemente saltamos el primer punto. Yo les recomiendo que... En la vuelta donde hagan la disminución, como es el caso de esta que acabamos de hacer, pongan un marcador. Así siempre van a saber dónde hicieron la disminución y cuántas vueltas llevan después de la disminución, porque de repente por ahí se nos puede ir mal la cuenta y no sabemos dónde fue que quitamos un punto. Así que... Seguimos entonces haciendo cuatro vueltas de puntos medios altos y en la quinta disminuimos. Y vamos a hacer esto hasta que la manga alcance un largo aproximado de 20 centímetros. Ok, seguimos entonces repitiendo este patrón hasta alcanzar aproximadamente 20 centímetros para esta talla. Entonces, ahora nos toca comenzar las cuatro vueltas de un punto medio alto en cada punto, así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y comenzamos esas cuatro vueltas. Estoy en el final de esa cuarta vuelta, aquí termino, pues aquí comenzó mi vuelta, hago un punto deslizado. Entonces, aquí está el marcador. Son cuatro vueltas. Una, dos, tres y cuatro. Si ustedes también ya las hicieron, vamos a hacer la vuelta de disminución. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, saltamos el primer punto, que es este, vamos al que sigue y hacemos el primer punto medio alto de la vuelta. Ya quitamos otro punto y seguimos tejiendo normalmente. No olviden cuando terminen... La vuelta, cambiar el marcador y ponerlo aquí para que otra vez sepan que ahí hicieron disminución y tejan las cuatro vueltas siguientes sin disminuir para después en la quinta volver a hacer una disminución. ¿sí? Entonces, ya vieron que es muy sencillo, vamos a seguir, nos voy a dejar ya tejer, vamos a seguir así hasta alcanzar los centímetros que necesiten para la talla que estén tejiendo. Ya he alcanzado el largo que necesitaba para la manga, en mi caso eran 20 centímetros aproximadamente. Así es como se ve, he repetido tantas veces como he podido este patrón de eh, cuatro vueltas de puntos medios altos, uno en cada punto, y en la quinta vuelta hacer una, una disminución de un punto. ¿sí? Y así fue como quedó. Si ustedes también, entonces simplemente vamos a cerrar la última vuelta, corten su estambre. Hacen un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y pasan esa hebra que les quedó por la argolla del gancho. Esta hebra hay que esconderla por el revés del tejido. Hemos tejido la manga aproximadamente 3 centímetros más grande de lo que la necesitamos en realidad porque vamos a doblar el final de la manga para que se vea más bonito. Así que vamos a doblar aproximadamente... 3 centímetros, así. Y vamos a hacer nada más una pequeña costurita por aquí atrás para que se mantenga así. Así que enhebren su aguja lanera con una pequeña hebra con un nudo en el final. Así que por la parte de adentro vamos a pasar la aguja por aquí. Aseguramos esa hebra. Pasamos la aguja entre los hilos que forman esa hebra, así. Y ahora igual tomamos unas hebritas de acá, así. Otra vez, paso por abajo y por arriba. Y ahora hacemos un nudo. Y ya está, con eso es suficiente. Esconden un poquito la hebra y con eso basta, así, un poquito nada más. Y pueden hacer una punta de aquí, una aquí, una de este lado y una de este lado para que quede fijo el puño. Pues ya quedó ahí esta manguita, ahí está el puño, quedó muy bien, ya vieron que fue muy fácil. Y ahora de la misma manera van a hacer la otra manga, yo aquí ya la tengo hecha. Igual van a buscar la costura del costado y en el primer espacio ahí van a colocar el primer punto y van a poner la misma cantidad de puntos que pusieron en esta manga. Si ¿sí? el proceso es el mismo. Entonces los dejo para que terminen la otra manga y nos vemos para ver cómo vamos a hacer el cuello. Para el cuello lo primero es que vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor de ese espacio que dejamos. Vamos a empezar en la espalda, en una esquina, en el primer punto que veamos libre en la espalda. Acuérdense que sabemos cuántos puntos tenemos que tener aquí porque fueron la misma cantidad de puntos que dejamos aquí libres. En mi caso son 11 puntos, así que en la espalda yo aquí tengo 11 puntos, así que voy a empezar en el primero. Tomamos una hebra nueva, vamos a ese punto que tenemos libre, ese primer punto que tenemos libre, ahí agregamos esa hebra nueva, hacemos una cadena para asegurar, así, y para hacer el punto bajo, que lo vamos a hacer en ese mismo punto, ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, Lazada, sacamos dos argollas. Ese es un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de estos puntos que nos quedaron libres. Entonces, voy al que sigue. Voy a ir tejiendo sobre esta hebra. Meto el gancho. Saco hebra. Lazada, saco dos argollas. Ahí va otro. Y este es el último. Entonces ahora, ya que ustedes también terminaron con esos puntos de la espalda, lo que vamos a hacer es tejer por aquí, por el escote delantero. Vamos a tejer, igual que hicimos en la manga, un punto bajo al final de cada vuelta de puntos medios altos que tenemos. Igual que como lo hicimos en la manga. Entonces yo aquí tengo esta primera vuelta de puntos medios altos, así que ahí al final dejo un punto bajo. Voy a la que sigue y hago lo mismo. Un punto bajo, por aquí otro, por aquí otro. Este será el último que haga en este lado. Ahora ya siguen, déjenme acomodar el tejido. Ahora ya siguen los puntos que tenemos en el delantero, ven, los puntos que dejamos libres. Entonces, vamos a continuar haciendo aquí un punto bajo en cada uno de esos puntos. Siempre traten de tomar las tres hebras del punto, como hemos estado haciendo. Así vamos a seguir por toda esta parte y luego por el otro lado, ¿sí? Lo vamos a acomodar igual que hicimos aquí. Al final de cada vuelta de puntos medios altos hacemos un punto bajo. Así que vamos a terminar esto. Bueno, pues ya nada más me queda tejer un punto bajo al final de esta vuelta. Si ustedes también ya terminaron, ya llegaron al punto de partida, corten su estambre y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así. Y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Esta hebra, ya saben, la vamos a esconder por el revés del tejido. Y así es como se ve esa vuelta que hicimos de puntos bajos alrededor del espacio del cuello. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una tira larga como esta que tengo aquí de puntos bajos, que es la que vamos a colocar aquí en el espacio del cuello. Para saber cuántos puntos necesitamos para esta tira serán los puntos que acabamos de colocar en esta parte o el número de puntos que habíamos dejado libre para el escote. En mi caso son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 puntos los que yo había dejado para el escote, así que hacemos un nudo deslizado y tejemos ese número de cadenas de los puntos que tenemos aquí. Así que voy a tejer 11 cadenas. Ahí están. Una vez que tienen el mismo número de cadenas que de puntos tienen aquí adelante, entonces van a tejer una cadena más que nos va a servir para subir. ¿sí? Todos tejemos una cadena más. Y ahora empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Una y dos. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo y así vamos a continuar en cada una de las cadenas que tenemos. Este es el último punto de la vuelta. Así está, entonces tenemos la misma cantidad de puntos aquí que aquí en el escote. Ahora vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto. damos vuelta al tejido y vamos a seguir tejiendo puntos bajos. pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. ¿sí? un poquito su tejido para que vean la v del punto y van a tomar la hebra que está más lejos de ustedes y ¿sí? la hebra de atrás. Así que comenzando desde el primer punto, que es el que está a un lado de la cadena que acaban de tejer, ahí toman solo la hebra de atrás y tejen el primer punto bajo. Y así van a seguir en cada uno de los puntos. Terminamos esta vuelta. Mucho cuidado con el último punto. Siempre, siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos en cada vuelta, ¿sí? para que tengan cuidado de que no les sobren ni les falten por ahí puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, siempre subiendo con una cadena que no cuenta como un punto, dando vuelta al tejido, comenzando en el primer punto, tomando la hebra de atrás, ahí haciendo el primer punto bajo. Y así continuamos en cada uno de los puntos. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir esta vuelta de puntos bajos? Bueno, para saber cuántas vueltas de puntos bajos tenemos que hacer, lo que vamos a hacer primero es contar cuántos puntos nos quedaron aquí, en un lado, cuántos puntos bajos nos quedaron acá y cuántos puntos bajos tenemos en la espalda. A ese total de puntos, lo vamos a multiplicar por 2 y ese será el número de vueltas que tengamos que hacer de puntos bajos. En mi caso, por ejemplo, yo aquí tengo 13 puntos bajos, coloqué en un lado, por lo tanto tengo 13 puntos bajos del otro lado y en la parte de atrás me quedaron 11 puntos. El total de estas tres partes son 37 puntos. A esos 37 puntos los multiplico por 2, me da 74 y este es el número de vueltas que voy a tener que hacer de puntos bajos, que es el total de vueltas que he hecho aquí. Tengo 74 vueltas. Entonces ustedes hagan lo mismo, cuenten los puntos que tienen aquí en estas tres partes y a ese resultado multiplíquenlo por 2 y ese será el número de vueltas que tengan que hacer de puntos bajos. Cuando terminen de hacer la tira, dejen una hebra larga porque esta hebra nos va a servir para coser todo el cuello. Así que yo aquí ya he cortado dejando esa hebra larga y la paso por la argolla del gancho. Así. Y esta hebra que les quedó del inicio, por favor, escóndanla entre los puntos con su aguja lanera. Ahora vamos a coser la tira. Enhebramos la aguja con esa hebra larga que dejamos y nos vamos a colocar así. Nos debe de quedar la hebra que dejamos para coser del lado derecho y vamos a ir uniendo punto por punto. Van a ver que es muy fácil. Entonces, empezamos, pasamos la aguja en este sentido por el primer punto que tenemos ahí en el escote y ahora por el primer punto bajo que tenemos. Así. Y así vamos a continuar. Al siguiente punto, aquí, y al siguiente punto, al segundo punto de la tira. Otra vez, vamos al siguiente punto en el escote y al punto que sigue en la tira que hicimos. Ven que es súper sencillo. Voy al punto que sigue y al que sigue en la tira. Entonces vamos a continuar así hasta terminar con estos puntos. Me queda ya el último punto aquí y el último punto bajo de la tira. Ahora ya nos toca unir esta parte. Para unir esa parte, nos vamos a fijar aquí en la orilla de la tira que hicimos, cómo quedan estos bultitos, ven aquí, estas eh, onditas que quedaron. Entonces, vamos a unir una de esas onditas con un punto bajo, sí. Así es como vamos a hacerlo. A ver que sigue siendo muy fácil. Entonces, voy a poner así mi tejido, vamos a girar. Meto la aguja por el punto bajo que sigue y busco ese bultito que sigue, que en este caso es este. Entonces, por ahí paso la aguja. Así. Siguiente punto bajo y el bultito que sigue. Voy al punto que sigue. Y a la ondita que sigue. Otra vez. Siguiente punto. Y aquí está ese bultito, ven. Entonces por ahí paso la aguja. Y listo. Y entonces así voy a continuar a todo lo largo de este lado. Ya he terminado con todo el primer lado, así que ahora seguimos con la espalda y con el otro lado. El proceso es el mismo, ¿sí? sigan en cada punto, en cada punto bajo y en cada bultito de la tira que hiciera. Entonces vamos a terminar de coser nuestra tira. Ya me toca coser el último punto que tengo, que es este, al último bultito que tengo, que es este de aquí. Así que paso por aquí y por allí. Y ya está. Así hasta ahora es como va nuestro cuello. Así quedó la costura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esta parte donde terminamos, esto lo tenemos que coser aquí adentro. Así que vamos a acomodarnos así. Alineen esas cadenas con esa costura que tienen aquí. La primera que hicieron. Y van a empezar una cadena. Y por aquí. Y otra vez siguiente cadena. Siguiente cadena y la paso por enfrente. Entonces vamos a seguir cosiendo esta parte, la parte interna del escote y nos volvemos a ver. Este es el último punto que hago, así que ahora voy a volver a pasar la aguja por el mismo lugar para hacer un nudo. Así rematamos, ya está, escondemos esta hebra un poquito entre los puntos y cortamos el sobrante. Y ya cosido el cuello, lo que vamos a hacer es doblarlo para que se vea bonito. A mí me gusta muchísimo este tipo de cuellos, cuello tipo smoking. Ahí está, ya vieron que fue muy fácil de hacer. Una vez hecho el cuello vamos a trabajar en el detalle de la parte de abajo del suéter, pero nos vamos a colocar en la espalda, así en la parte de abajo. Ahí vamos a fijar una hebra nueva en un punto cerca del centro. Yo voy a empezar aquí. Ahí pasamos esa hebra nueva, la sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Lo que vamos a hacer ahora es tejer puntos bajos a todo alrededor de la parte de abajo del suéter, pero vamos a hacer los puntos bajos retorcidos, esto es así, metemos el gancho en la misma cadena donde acabamos de fijar la hebra y en lugar de hacer el punto normalmente así, vamos a tomar la hebra, vamos a darle la lazada así, desde arriba Así, sacamos la hebra, lazada, sacamos las dos argollas. Entonces, el punto nos va a ir quedando torcido y va quedando una especie de X. Entonces, ahora voy a la siguiente cadena, voy tejiendo sobre esta hebra que me quedó, ¿eh? Para que ya quede escondida. Igual, tomo así, desde arriba la hebra, la saco, lazada, saco las dos argollas. Otra vez, siguiente cadena desde arriba tomo esa hebra, la saco, lazada, saco las dos argollas entonces vamos a continuar tejiendo estos puntos bajos retorcidos a todo alrededor del suéter ¿okay? terminamos esta vuelta aquí es mi último punto Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Vamos a hacer otra vuelta igual. Necesitamos tener tres en total. Entonces subimos con una cadena y ahora no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a continuar tejiendo así. Entonces empezamos en el primer punto, que es este. Ahí metemos el gancho y seguimos tomando el, la, la hebra desde arriba. Así. Seguimos igual. Entonces vamos a tejer esta vuelta. Terminamos esta vuelta. Este es el último punto. No se confundan, este que ven aquí es el punto deslizado que hicieron cuando terminaron la vuelta anterior. Entonces ven, aquí están las patitas del punto bajo. Ahí hacemos el último punto. Unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo y vamos a hacer una vuelta más. Esta parte va a tener aproximadamente 2 centímetros de ancho. Así que subimos con una cadena y empezamos igual en el primer punto. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Pues con este punto que voy a hacer aquí termino. Este, acuérdense, es el punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Entonces hago ese último punto. Vean qué bonita quedó esta puntada, a mí me encanta. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Cortamos el estambre, lo pasamos por la argolla del gancho y escondemos esta hebra por el revés del tejido. Y así fue como quedó nuestro suéter. Una ternura, a mí me encantó. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle al me gusta que está ahí abajo si así fue y suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todos esos tutoriales que tenemos. A seguir disfrutando del tejido, a tejer muchos suéteres y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y adiós.